En un acto simbólico, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, colocó la primera piedra de lo que será la construcción de la doble calzada Diagonal 12, que beneficiará a varios sectores de Valledupar, entre ellos Altos de Pimienta, Francisco Javier y Don Alberto. Que esta es la primera de muchas piedras que vamos a poner al lado del alcalde Ernesto Orozco y estamos felices. Un kilómetro, más de 10 mil millones de pesos en inversión que le permitirá a Altos de Pimienta, Don Alberto, Francisco Javier, conectar con ese anillo vial que se está construyendo de Occidente, que inició Luis Alberto y que nosotros terminaremos por allá, en Oriente, con la Avenida Primera y el Malecón del Río. Muy contento con esta primera piedra y sobre todo con ese compromiso que tiene la gobernadora con Valledupar, que es lo que queremos, que se traduzcan no solamente esta va a ser la primera de muchas obras que vamos a hacer juntos, sino vamos a transformar Valledupar. Hace un tiempo, Ernesto, decíamos, en la historia urbanística de Valledupar se han construido 9 glorietas, y el anillo vial de Occidente contempla 5, más de la mitad del número de glorietas que se ha construido durante toda la historia urbanística de Valledupar. El anillo de Occidente claramente es el punto de partida de un proyecto de infraestructura que le permitirá a la ciudad de Valledupar abrirse a todas las posibilidades de desarrollo. Y lo vamos a complementar, si Dios nos lo permite, en esta vigencia, con ese cierre de anillo vial, y es con la construcción del anillo vial de Oriente, el que parte de la Avenida Primera y conecta claramente con la parte más baja que tiene la ciudad. Eso lo vamos a hacer con inversión pública, con responsabilidad y con mucho compromiso. De la misma manera que seguiremos construyendo infraestructura educativa, llegando con el alcalde Ernesto Orozco a la red hospitalaria con mayor dotación, seguiremos al lado de la Policía Nacional y del Ejército, procurando brindarle a los vallenatos y al Cesar mejores resultados en materia de seguridad. Y esta intervención, mejorar condiciones de infraestructura vial, representan posibilidades de disminución de comisión de actos delictivos. Al coronel Durán, comandante de la Policía Metropolitana, nuestra gratitud. Estamos en un trabajo imparable por la ciudad de Valledupar y por los 24 municipios del departamento del Cesar. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24/7. Contáctanos a la diagonal 18D número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram @gpsalarmaselj o nuestra página web www.gpsalarmaselj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.